un juego. Solo se trata de un juego. Y de los sentimientos que hacen que el juego tenga sentido. En este juego está Ariel, que siempre se mueve sin saber qué es lo que busca. Está Juan, bajando de un avión y volviendo a la Argentina después de muchos años. Al mismo tiempo está Micaela, que parece haber decidido que tiene que hacer algo. Y Mercedes. Mercedes que sí, tiene claro que quiere volar de este lugar. Este lugar es Buenos Aires. Y el tiempo en el que transcurre este juego ya pasó. Pero a su vez, está ocurriendo. Porque lo que está pasando es siempre lo que está por venir. Es una ambulancia.
No, no, que voy a la policía, donde se hacen los pasaportes. Derecho por esta. Una cuadra. Gracias. Me prometiste que ibas a dejar el tabaco. Perdón, te confundí con otra persona, discúlpame. Está bien, perdón. Yo también esperaba que fueras otra persona, ¿eh? Bueno, perdón. Discúlpame, ¿te puedo ayudar en algo? Mira, me llamo Juan y estoy volviendo en un taxi para la capital. Si te viene bien, te bien. Puedo alcanzar. Si Micaela, quieres. Gracias. Pero vuelvo sola. ¿Qué haces, Mercedes? ¿Cómo andás? Bien. Ariel. Hola, buenos días. De la habitación 023. Quisiera pedir un taxi, por favor. Y quiero hacer una consulta también. ¿Han podido hacer algo con el inconveniente que tengo con el móvil, el celular? Bien. Bueno, 10 minutos. Gracias. Thank you.
arrancamos, por favor. Disculpe, señor. Buen día. Estoy intentando encontrar a la señorita Ordóñez del tercer piso y no contesta nadie en su apartamento. La señorita se fue de viaje. ¿Y sabe dónde? Oh. No, no, no sé. Quiero decir, ¿sabe si es un viaje corto o por vacaciones? O... No sé, señor. ¿Quién le busca? ¿Puedo hacer llamadas internacionales? Sí, sí, claro. Hey, Ruge, ¿qué tal todo? No, ninguna novedad. ¿Alguna novedad ahí? No, 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 no. Y a mi piso tampoco he llamado, ¿no? Mira, no sé qué pasa, que mi móvil no va bien aquí. ¿Tienes el número del hotel? Vale, si sabes algo, bien, bien. Sí, claro, yo sé que va a aparecer en algún momento, pero tal vez me quede unos días más de lo esperado, ¿sabes? Vale. María. Adiós. ¿Me puede poner una cerveza? Que esté bien fría, por favor, y la cuenta. Un momento. ¿Puedo aceptar que no quieras saludarme? De hecho, ni siquiera nos conocemos, pero yo pedí una cerveza fría y esta cerveza de fría no tiene nada. Bueno, te pido disculpas. Igual no te había visto. ¿Te parece que sí? Te cancelo la cerveza, ¿no? Mira, tenés razón vos. La verdad, en este bar de mierda, la cerveza nunca está fría. No sé, ¿no querés una copa de vino? Bueno. Bueno. ¿Empezamos? ¿Eh? ¿Empezamos? Sí, 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 dale, dale. Timbre. Timbre.
Che, es mi casa, pero es tu despedida. ¿Qué tal si les abrís vos? Si es mierda, empezamos bastante bien. Es barro. Y no sé cómo empezamos. Qué bueno que hayas podido venir. Viniste, qué bueno. Hola. Qué alegría, qué bueno que viniste. Hola. Hola, Mercedes. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Viniste, qué loco, yo no pensé que ibas a venir a esta onda. Vino, ¿no? Porque yo, digo, no, yo no pensé que fuera a venir, viste que... ¿Te traigo una cerveza? Dale, dale, dale. Dale. ¿Se conocen ustedes? Del pasaporte, cuando fuimos a sacar el pasaporte con Ariel, conocimos a Mercedes ahí. Sí, ah. Sí. Sí. Ariel me dijo que te estaba acompañando, ¿no? Sí, no. No, pero eso era un pretexto, porque en realidad lo que quiero es que él se saque el pasaporte para que se venga conmigo. Tengo trabajo para él allá, tengo todo, quiero que se venga conmigo. Nada. Cosa que no va a lograr ni en pedo. Bueno, veremos. Bueno. Otra vez. Sí. Veremos. ¿Empezamos? Sí. Bueno, permiso. Ya vengo. Llegaste justo. Un poquito de silencio. Estimado público presente, una vez más llega, como todos sabemos, el final de la ronda. Por este motivo, está hoy aquí con nosotros. Ustedes ya lo conocen. Voy a presentarles al inestimable Santiago Chiqui Piñera. Gracias. Bueno, pará. Bueno, quiero decirle a todos de corazón que siempre voy a estar con todos ustedes. Pero mi objetivo es conquistar el mundo. Así que sin más melancolía, mi próximo destino es... la madre patria, señores. Podría poner la foto de toda mi familia. Todo por acá. La de mis papás acá. Mi hermano acá. Mi mejor amiga acá. Y la de mi novio acá. La mía siempre estuvo acá. La idea es que no estemos tan lejos. Y que en lo posible, donde estemos, nos tiremos una mano, unos a otros. Aunque en realidad hay un secreto. Vamos a dominar el mundo.
A mí también me gustaría dominar el mundo. Pero... es tarde. Y me tengo que ir a dormir. ¿Sola? Vení. Es un segundo. Preparada. Lista. Ya. ¿Ya está? ¿Ya soy uno de los dueños del mundo? No. No. Estaría faltando un detalle. Y es que necesito información. Confidencial. ¿Es peligroso? El reglamento es el reglamento. Además, con semejante recompensa, hay que estar dispuesta a correr algún riesgo, ¿no? ¿Teléfono? Yo escribo. Si no es molestia. Ahora, con su permiso, me voy a retirar. Hasta la próxima batalla. Diga. Hola, Juan. Micael habla. Hola, Micael. Qué sorpresa. Bueno, te llamaba porque quería invitarte a salir hoy, si podés. Yo llevo el nombre de mi padre. Me llamo Antonio Juan Simón, que es el mismo de mi abuelo. Para seguir la tradición, nací en un barrio muy pesado, allá en el conurbano sur. Como los pibes de mi cuadra, me hice hincha de Dock Sud. Y hoy que vivo lejos, que esa mugre, porque ahora me doy cuenta que esa mugre soy yo. Infancia fue casa de chapa, mancha escondida y un zancón. Jugar al fútbol de vereda, usando de arco algún portón. De los que hicimos la primaria, solo seguimos la mitad. Muy pocos universitarios, muy pocos... Simpático el lugar. Y este tango es perfecto para levantar el ánimo. No la encontraste. Gracias por los aplausos y por el silencio. No, que no encontraste a la mujer que viniste a buscar. Ah, sí, pero... tuvo que viajar al interior por unos asuntos familiares. Y quedamos que nos vamos a encontrar ahora, a su regreso, en poquitos días, nomás. Ah. ¿Y tú qué? ¿Qué? ¿Alguna noticia del exterior o algo? Sí. Me llamó que ya se instaló allá. Adiós. Así que yo estoy pensando en viajar. Qué bien. Sí, muy bien. ¿Y dónde se instaló? En España. Bueno, propongo un brindis por tu viaje y porque, desde luego, por cualquier cosa que puedas llegar a necesitar en Barcelona, puedes contar conmigo. No, es verdad. Él no me llamó. A mí. Y yo no estoy pensando en viajar. Nos separamos nosotros. Bueno,
Ella y yo nos conocimos en Barcelona. Y, bueno, tuvimos una historia y enseguida decidimos que íbamos a vivir juntos. Entonces me pidió que ella quería viajar a Argentina para arreglar sus cosas, claro, en fin. Sí. Bueno, primero empezó a postergar su vuelta a Barcelona y luego dejó de enviarme mensajes, de mandarme mails y perdí todo contacto con ella. Mm. No la encontré. No, claro. Y aquí estoy. Parte de guerra número 1. Atento a la extrema situación de no poder obtener datos concretos sobre su ubicación, paradero o posición estratégica en el campo de batalla, esta comandancia resuelve: A. Que la persona en cuestión se presente este mismo viernes, a las 22 horas en punto, en el centro de provisiones y almacenamiento sito en la intersección de las calles Carranza y Gorriti. B. Debo confesarle sinceramente que no he podido olvidarla. Que es usted muy hermosa. Y que ya no puedo ir a ninguna esquina de esta ciudad sin desear volver a encontrarla. Ahí estaré. Ojalá pueda venir. Hola. Hola. Estaba adentro, en el bar. ¿Por qué me mandaste esa carta? Ah, ¿no entendiste? Tendría que haber sido más claro. Era porque te quería volver a ver. Ariel, no te dejé ningún dato. Eso no te queda claro. No te dice nada. No, sí me dice. Claro que me dice. ¿Pero vos qué pensaste? ¿Que iba a dejar todo ahí? ¿Que no iba a salir a buscarte? Es una batalla, ¿no? Te equivocaste de estrategia. Te pido perdón. No. Dale, ¿por qué no entramos, tomamos algo? Te pido perdón otra vez. Además, mi encendedor, que está en la mesa, funciona perfecto. Voy. Otra botella. No, yo voy. No, voy yo. ¿Qué? Todavía no sé quién sos. Es mejor que no sepamos mucho del otro, Juan. Además, ¿quién te lo asegura? ¿Asegura qué? Eso, que somos los que decimos que somos. Mira, estás haciendo muy complicada. Es complicada. Pero te puedo dar una ayuda, si querés. ¿Querés? Yo soy Media. Esa soy yo. Media. ¿Media qué? Soy media inteligente, media insoportable. Media sincera, media vaga. Y a veces soy media buen amante. Permiso, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Me encantó, me encantó lo de hoy. Tengo una sorpresa para vos. Escucha.
Me han visto emborrachar, perdiéndome de ti. Mi lápida dirá, aquí murió en su afán de verla regresar. Estás muy linda. Gracias. Bueno, porque tus objetivos se cumplan. Gracias. Y perdona la intromisión en tu vida. La verdad es que no... Ella no te deja ningún dato, se borra. Y vos la buscás en la guía o no sé dónde mierda. Ahí mismo. Te mandas con todo. Carta, te haces el poético. Para. ¿Puedo quedarme con esa última parte? La de la poesía y obviar lo anterior. Me hubiera llamado por teléfono. Un error táctico. Me hubieras dicho que no. Me gustó la idea del TED. Este bar vengo seguido, me gusta. Elemental. Es de tu estilo. Y además... Y además vivo cerca. Así es. Lógica pura. Vos no lo parecías, pero sos muy presumido. Y vos no lo parecías, pero sos muy tímida. Bien, señor presumido. Le cuento que la entrevista viene bastante mal. Estaría faltando el ping-pong. Y nunca nadie se salva en el ping-pong. Bailar. ¿Dónde vas a bailar? Grisú. Siempre voy a Grisú. Alguna que otra vez voy a Cerebro, pero por lo general... ¿Forma de vida? Escribo. Estoy terminando una novela. Me gustaría leerla. Cuando la termine. Tenés que tener un poco de paciencia. Paciencia tengo. Lo que no tengo es tiempo. ¿Tiempo para comer algo? No. Estaría faltando la última. Alguna reflexión interesante, profunda, sobre el mundo en el que nos toca vivir. Es una mierda. Una verdadera bosta. Salvo ahora y por ese vestido que te queda precioso. De tu vida vacía, quizás un ladrido envuelto en la noche te vuelva a cantar. Perdón por esto más. ¿En qué estábamos nosotros? Ah, ya sé. Media cantante también. Estábamos en que a veces eras media buena amante. Pero eso... Eso ya pasó, Juan. Llegaste tarde. Qué lástima. ¿Ves? Ese es tu problema. Vos sos demasiado. ¿Demasiado qué? Sos demasiado atento vos. Demasiado sensato sos vos. Demasiado formal. Con el saquito. Sos demasiado buen tipo vos. Sí. Y ese es un problema para mí. Porque yo ahí no tengo mucho para hacer. Igual tengo un demasiado más para vos. Hasta aquí. No tengo la culpa de las historias que hayas tenido antes, si has elegido bien o has elegido mal. No, claro, claro. No me parece correcto que si invitas a alguien a un bar a tomar algo... Vos sos demasiado lento. Y yo no tengo ganas de que esto siga así. Acá vivo. Lindo.
Ah, digo, por la entrada. Los departamentos deben estar buenos. Sí. Lo puedes comprar o alquilar cuando me vaya. ¿Sabes? Tengo dos cosas para decirte antes de eso. Primero, vos me pediste que cuando te fueras hiciera de tu parte del mundo un lugar bonito. Creo que va a ser muy difícil conseguirlo cuando no estés. Y dos, y esto es muy importante. En serio. De verdad. Me estoy meando. Y te juro que no es una excusa para subir a tu departamento. Sos muy lindo. Pero nunca nos tendremos que haber encontrado. Tal vez nos veamos en alguna esquina de Barcelona o... ¿Qué? Miraba ese arbolito. Puedes hacer ahí, ¿no? Si te acompaño a tu casa, ¿crees que te puedes aguantar hasta llegar ahí? Yeah.
Bueno, creo que entiendo lo que pasó. ¿O no? No entiendo nada. Me parece que estuvo buenísimo, ¿no? Solo eso. Voy a estar en casa. Un beso. Hola. Hola, amiga. ¿Cómo andás? Soy yo. ¿Hacemos una cerveza ahora? Hola. Ah, bueno. Sí, soy yo. Bien. Ah, no quiero. No, es demasiado. Bueno, dale. Hablamos mañana. Beso. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Sabes si Ernesto Girón sigue viviendo aquí al lado? Sí, con Ernesto vive ahí, pero vuelve tarde él. ¿Vos quién sos? Soy un viejo amigo de él. Viví muchos años acá enfrente. ¿Querés que le diga algo? No. Bueno, sí. ¿Le puedes dar esta tarjeta? Que si quiere que me pueda encontrar en este lugar. ¿Tu nombre? Juan Montero. Bien, dale. Gracias. No, de nada, Digo yo, ¿no sería mejor que entremos? En eso estaba pensando, en qué sería lo mejor.
¿Querés pasar? Con una condición. Que nunca, pero nunca me preguntes cuándo me voy. ¿Estamos? Ok. ¿Alguna otra opción? Ninguna otra. Solo esa. Un día simplemente no estoy más. A vos. Hola. 14, ¿no? Tomá, para vos. No te cansarás de creer que al fin el amor es así. Una apuesta en que hay que invertir todo sin esperar nada, y si la suerte no acompaña hoy, verás amanecer otra mañana, porque la vida no da nada que no puedas conseguir en una mañana. No te cansarás de creer que al fin el amor es así. Uno más el otro y los dos frente a Dios. Con pasión, sin temor, y si la suerte no acompaña hoy, verás amanecer otra mañana, porque la vida no da nada que no puedas conseguir. Hola. Hola. Perdón. No podía levantarme. ¿Por qué no le das el turno de la mañana? Llega más temprano que vos. Deja que lo atiendo yo. La casa se reserva el derecho de admisión. Yo, el derecho de entrometerme con vos. ¿Está mal? Más que mal. Pésimo, te diría. No empezamos bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Salvo algún que otro detalle, bien. Olvidémonos de los detalles. ¿Por qué no me llamaste? Ese es un detalle, Juan. No, no es un detalle. Era una llamada y yo la estaba esperando. Y me hubiera servido para levantar el ánimo. Vos tampoco me llamaste a mí. ¿Qué tengo, pinta de muleta yo? No, pero yo pensé que la otra noche... ¿Qué? No, no. Había algo. Una noche... Es una noche. ¿Entonces? Entonces no levantes temperatura, ni te escapes dejándome la plata tirada en la mesa y pedime algo. ¿Cerveza? Está fría. La política de la casa es servir la cerveza caliente y la comida fría. Pero si el cliente se queja, le devolvemos el dinero. ¿Qué te pido? Una copa de vino. Bien, copa de vino. Copa de vino. Bueno, no sé. Llámame. Un beso.
otra copa? No, no, no. Tengo que ir. Yo quisiera que pudiéramos definir algo nosotros. ¿Te cuento la historia? La tipa sale con el tipo una noche. Y yo diría que la pasan bien. Muy bien, podría decirse. Pero la tipa no lo llama al tipo. No. Y el tipo, como es demasiado, se cree con derecho a reclamo. ¿Hasta ahí vamos bien? No, 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 no vamos bien. No te adelantes. Porque ellos tienen sus historias, tienen sus rollos. Idas, vueltas, problemas domésticos, diría yo. Una manera un poco liviana de definirlos, pero... Sí, puede ser un poco liviana, pero el tipo se sorprende. ¿Se sorprende? Sí. ¿Cuándo? Sorprende cuando la mina, que es medio guacha, ¿te acordás? Media, sí. 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 Ella le dice que hoy, a la noche, va a estar en su hotel. Y que quiere una rica cena. Antes. Ajá. ¿Te gustó la historia? Me gustó. Bien. Me gustó. Trato hecho. ¿A las 10? Bueno, a las 10, sí. Bien. Hola. ¿Puedo pasar? Con una condición. Ya sé, que nunca te pregunte cuándo te vas a ir. No, es otra cosa. Hoy ni hablar de sexo. No hay problema. ¿Puedo? Permiso. Estás hermosa. Gracias. Vos no estás nada mal, ¿eh? Bueno. Gracias. ¿Qué? Me gusta mucho tu forma de ser. Tan directa. ¡Qué susto! ¡Qué susto! Pensé que ibas a empezar a hablar de mi cuerpo. Me gustaba. También me gusta tu cuerpo. ¿Qué te gusta? Todo. Más concreto. Te calienta. Hijo de puta. Me prometiste. ¿Qué cosa? Que vine a hablar de sexo. ¿Y cumplí? Tuve la boca cerrada todo el tiempo. ¿Qué pasa? ¿El fuego está en el mínimo? Hermosa. Simplemente hermosa. Yo soy Ernesto. Micaela. Pancito. Ernesto.
Tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿Cómo estás? Bien. No me digas nada. Luna de miel en Buenos Aires. Yo no soy la mujer que él vino a buscar. Ah, la... La... No entiendo, entonces. Ah, o sí. Bueno, no importa. Ahora me explican. ¿Qué pidieron? ¿Para comer? Juancito, ¿cuál es el plan? Va. Si es que hay un plan. Porque este tipo no se sabe, ¿eh? Mirá que es muy misterioso, ¿eh? Nosotros vivíamos en el mismo barrio. Un día voy, le toco el timbre, no pasa nada, no sale nadie. Puedo tocar el timbre, no pasa nada. Al rato, me entero que el hijo de puta se vive en España. ¿A vos te parece hacerle eso a un amigo? Te llamé y te expliqué. No, no. Sí, 6 meses después. Juan. Pues ya está. Yo te banco. ¿Y? Sorpréndeme. ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedás? ¿Te vas? ¿Te casás? Alegría. Festejemos. Festejemos, brindemos. Brindemos por el encuentro. Che, viejo. Déjame de joder. Yo pensé que en estos hoteles de cajetilla las botellas duraban un poquito más. Voy a buscar. Bueno. Buenísimo. ¿Sabes? La semana que viene hay otra despedida en casa. Un amigo se va a vivir a Estados Unidos. Bueno, estaba pensando que por ahí te puedes preparar algo. No sé, Ariel. Hola. Sí, sí, acá estoy. Te llamo después que estoy... Sí, sí. No puedo hablar ahora. Dale, dale, dale. Sí, mañana me lo pasás. Che, Ernesto, ¿te puedo hacer una confesión? Pará. Pará que Juan es mi amigo. Y yo tengo código. ¿Está claro? Clarísimo. Muy bien. Hecha la salvedad del caso, soy todo oreja. Bien. Vos viste el vestidito que tengo puesto, ¿no? Te queda bárbaro. Muchas gracias. Bueno, este vestido yo no me lo pongo siempre. Ah. Yo lo uso cuando salgo con un tipo que me interesa mucho. Con el que quiero pasar toda la noche. Hasta la mañana. ¿Me entendés? Claro, cómo no. Bueno, con Juan estábamos en eso. Cuando vos llegaste. Sí. Entonces, bueno, si no te lo dice Juan porque él es demasiado educado, te lo digo yo. Cuando él llegue y se siente, sería bueno si vos te levantás y te vas, ¿sí? Para. Préstame atención. Yo a Juancito lo conozco desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Y yo venía acá a hablar con él.
El hecho de que vos estés acá con tu vestidito muy linda, cenando con él, es simplemente una casualidad. Te tenía que pedir permiso a vos. Por otra parte, cuando aparezca la mina que le está buscando, la titular, lamentablemente, vos vas a tener que volver al banco con vestidito y todo. Y Juancito te va a dejar de garpe. Y te voy a explicar por qué. Yo, Juancito, lo conozco mejor que vos. ¿Pasa algo? Por favor, no pasa nada. Pasa que Ernesto dice que cuando vuelvas o encuentres a la minita que viniste a buscar, vos te vas sin que te importe nada. Y yo le estoy diciendo que eso yo ya lo sé. Juancito, no te enojas si me voy, ¿no? Lo que sí te pido es que me dejes la dirección de Barcelona en casa. Así, si por una de esas putas casualidades voy para allá, si no de encontrarte, ¿eh? Te lo prometo, Ernesto. Voy a pasar, te lo voy a dejar. Bueno. Así tú. Ernesto. Y usted está muy linda. Gracias. Vos sabías, Ariel. Yo te dije que en cualquier momento me iba. Está bien. Está bien. Entonces organizaste la última cena. La noche de despedida. Está bien. Salvo por un detalle. Se te olvidó avisarme. No es así. Te juro que no sé. Es todo un quilombo. Arreglá el quilombo, entonces. Pensá. Pensá si de verdad querés irte. ¿Por qué vas a estar mejor allá? Porque es obvio, Ariel. Pensá vos por qué te querés quedar. Porque soy de acá. ¿Y con eso qué? No significa nada. No significa nada. No es importante. Me voy porque mi familia y mis amigos están allá. Y porque mi novio me espera. Ahora sí. Apareció el novio. Último y a los premios. ¿Con qué derecho me cuestionas? ¿Qué carajo sos vos? Desde el primer momento en que te di bola sabía que me estaba mandando una cagada. El tej, la ceremonia, los aplausos... Y Ariel, el que todo lo puede. ¡Qué pelotuda que fui! No. El que se equivocó fui yo. Creí que... Que valía la pena apostar, pero no. Muy linda la cena.
Chau. Hace un tiempo, un tipo, alguien a quien quería mucho, me escribió algo en una foto. Y ahí me decía que el secreto de una decisión estaba en poder tomarla en el momento justo. Y que ese momento no tiene que ser meses, semanas, ni días. Que se trata de hacer en ese momento lo que vos ya decidiste. Lo que vos ya sabés. Y ese momento es ahora, Juan. Vos hacés lo que tengas que hacer. Yo me voy a ir a fumar un cigarrillo ahí afuera. Cuando lo termine, me voy. Pero vos no te imaginás la cantidad de veces que yo le dije a este monito que no se puede perder una mina como vos. Pero él no tiene caso. El mes pasado terminé de pagar el viaje a Brasil, ¿te acordás, no? Ay, mi amor, ¿sabés qué? Cuando volvamos a Buenos Aires nos vamos a vivir juntos. ¿Mandó esa? ¿De qué te reís vos? ¿De qué te reís? No le des letra. No me da letra, es mía la letra. ¿Me vas a pasar todas las facturas juntas? No, no, si yo no paso facturas. No, dejé, gracias. Ah, cierto. Yo las pago, todas las pago. Pero lo que no me banco es el frunce. Y vos bien que saliste huyendo. No digas así. Ay, ¿qué querés que diga? ¿Acaso no te fui a buscar ahora al bar?
No podés ser tan cara dura. Hombre, era mi primer día de trabajo. ¿Qué hacías ahí? ¿Cómo sabías que estaba? A ver. Lo importante, lo más importante, es que hoy están juntos y acá en mi fiesta de despedida. Así que, salute. 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 Pucho, sí. Vení que hacemos una foto. Dale, dale, que sirva. Aquella vez me corté como el culo, ¿no? Peor. Perdóname. Perdona. Tenía muchos quilombos, estaba con la cabeza en cualquier... No te hagas el ingenuo conmigo, no me pidas pista. Si el aeropuerto se abre, yo te aviso, ¿sí? ¿Largamos? Larguemos, dale. Hoy otro amigo se va. Y... bueno, él está muy contento, está feliz. Bueno. Toda la suerte del mundo, Pocho. Pero... yo no quiero ser falso. Y la verdad es que... a mí, que todos se rajen, me tiene cansado. Así que, como todas las despedidas se hicieron acá, en mi casa, quiero que sepan que esta es la última. Yo no juego más, chicos, es así. El que quiera puede llevarse el tablero y seguirlo en su casa, pero para mí este juego se terminó. Ya no me divierte. Pocho, te deseo lo mejor. Te quiero mucho. No, yo lo lamento mucho, pero las cosas son como son. No pienso caer en el lagrimón, la mochilita de los recuerdos. Hay que colgarla para siempre. Y la mía se queda en Ezeiza, pese a quien le pese. ¿Ves mi foto? Con esto, obviamente, estoy queriendo bueno, decirles. Esta va a ir a la Argentina. Que mi destino son... los Estados Unidos de América. ¿Qué te pasa? Un país de verdad. De verdad, ¿qué? ¿Qué te pasa? Vení, vení. ¿Dónde va? Ponga música, algo. No es tan complicado. Necesito marcar... no, es justamente el pasaje. Yo ya lo tengo. Necesito simplemente marcar una fecha de vuelta. Y quiero que sea lo antes posible. Es eso. Nada más. A Barcelona.
Hola. Sí. De España. ¿Cómo no? Pásenme. Gracias. Mercedes, ¿qué estás haciendo ahí? Y yo vine a buscarte. Pero ¿cómo? A ver, si te dejé montones de mensajes y te envié montones de correos, ¿cómo que no sabías que estaba? Estuviste desconectada. Pero ¿cómo no me avisas, Mercedes? Yo estoy viniendo a Argentina a buscarte. No, no, y ¿cómo no, te no, vas no, para España? No es un momento para que hablemos de eso ahora. Preferís que... No lo sé. No sé, cuando esté de vuelta en Barcelona me pongo en contacto, ¿sabes? Gracias. Chao. Gracias.
¿sí? ¿Ariel está? No. No, no está ahora. ¿Vos sos...? No. Soy una amiga. Me estoy yendo a España. Me quería despedir de él. Ah. ¿Quieres que le diga algo? No, no te preocupes. Gracias. De nada. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos crees que lo nuestro puede dar para una noche más? ¿Una noche más? Sí. ¿Sí? Una noche creo que sí.
un juego. Solo se trata de un juego. Y de los sentimientos que hacen que el juego tenga sentido. En este juego está Ariel, que siempre se mueve sin saber qué es lo que busca. Está Juan, bajando de un avión y volviendo a la Argentina después de muchos años. Al mismo tiempo está Micaela, que parece haber decidido que tiene que hacer algo. Y Mercedes. Mercedes que sí, tiene claro que quiere volar de este lugar. Este lugar es Buenos Aires. Tiempo en el que transcurre este juego ya pasó. Pero a su vez está ocurriendo. Me prometiste que ibas a dejar el tabaco. Porque ya lo dijimos. Lo que está pasando... Perdóname, te confundí con otra persona. Es... siempre. No importa. Yo también esperaba que fueras otra persona. Lo que está por venir. Te cansarás de creer que al fin el amor es así. Uno más el otro y los dos frente a Dios. Con pasión, sin temor, porque la vida nada que no puedas conseguir en una mañana, porque la vida no da nada que no puedas conseguir en una mañana. No te cansarás de creer que al fin el otro y los dos frente a Dios, con pasión, sin temor. Y si la suerte no acompaña hoy, verás amanecer otra mañana, porque la
nada que no puedas conseguir en una mañana. Bueno, ahora que lo cante alguien, listo. Ya está, ya está, yo cumplí.